Después de un año de ajustes, yo creo que necesitamos un nuevo impulso hacia el crecimiento. Necesitamos un impulso hacia la recuperación. Y todos los resultados que está dando esta estabilización de los principales factores de nuestra economía, tenemos que conseguir que se puedan trasladar también a la economía real, a lo que pasa en la calle. Y, por tanto, este es el año para esa oportunidad y para poder realizar ese trabajo. Y a mí me parece que esa es la clave del debate que vamos a empezar mañana. ¿De qué manera analizamos los ajustes, las reformas que hemos emprendido el año pasado, la estabilización de la economía y de qué manera damos un impulso nuevo? Y el presidente del Gobierno marca una iniciativa nueva para que este año pueda efectivamente llegar ya a la recuperación y encarar un futuro de crecimiento y de empleo. Estamos conociendo las miserias del pasado. Necesitamos garantías para el futuro. Necesitamos que ese pasado no pueda volver a repetirse en este y en otros asuntos que nosotros estamos viendo. Y necesitamos también una actitud proactiva aquí, de trabajar para construir ese futuro diferente. Y eso es, yo creo, la aportación que podemos hacer desde el grupo Parlamentario Popular. El debate es importante para iniciar un camino de recuperación de la confianza de los españoles en nosotros mismos. El primer año de gobierno se han realizado acciones que han mejorado la credibilidad y la confianza que se tiene de España fuera de España. Y lo estamos viendo en no ya la evolución de la prima de riesgo, sino también en el reconocimiento de las reformas que ha emprendido el gobierno por parte de diferentes organismos en el exterior. Lo estamos viendo también en la evolución de las ventas de nuestro país al exterior. Es decir, ha mejorado la posición de confianza de España y su papel en el exterior. Esperado y sin duda desde el grupo parlamentario popular.